Hola, ¿qué tal? Sean todos una vez más bienvenidos a esta tu revista de noticias. Gracias por su sintonía. Yo soy Belka Viviana y nuestro compromiso es mantenerles muy bien informados. De inmediato, pues vamos a ver lo que está aconteciendo en la República Dominicana con este resumen de noticias que hemos preparado. El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor o Proconsumidor afirmó que la mayoría de los productos de la canasta básica alimentaria se han mantenido estables y otros han experimentado bajas en sus precios desde que comenzó a ser aplicada la tasa cero debido a los subsidios del gobierno y la firma de acuerdo con pactos de precios justos. El ministro de Educación dejó instalada ayer una comisión para revisar y modificar la Ley General de Educación, integrada por actores que inciden en el sistema a nivel nacional, a quienes exhortó trabajar por una normativa que esté acorde con los tiempos que garantice el aprendizaje de los estudiantes. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 3 años de prisión y una multa de 2 millones de pesos en favor del Estado Dominicano a la exdirectora del Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía, Octavia Medina Guerrero, informó el Ministerio Público. Alfredo Pacheco, Guido Gómez y Ramón Alburquerque, 3 dirigentes de alto nivel del gubernamental Partido Revolucionario Moderno, hicieron cuestionamiento a la forma en que están marchando las cosas en esa entidad política. Pacheco, quien es presidente de la Cámara de Diputados y figura destacada del Distrito Nacional, se quejó porque, según dijo, miembros del PRM han sido cancelados de cargos que ocupaban en instituciones del Estado, lo que a su juicio podría provocar una crisis en esa entidad. Este ha sido el resumen de las informaciones desde la República Dominicana. Rafael Díaz les informó. Continuando con Revista de Noticias, es el momento de ver qué está pasando en la ciudad de Nueva York. Rafael Díaz tiene todas las informaciones. Un grupo de ladrones envidiaron un vehículo contra una camioneta y le robaron $20,000 al conductor desorientado durante un robo en el Upper East Side de Manhattan, informaron las autoridades. El vehículo de los delincuentes se estrelló intencionalmente contra Rockford en la Segunda Avenida y la cercanía de la calle 91, alrededor de las 4:40 de la tarde, dijo el Departamento de Policía de Nueva York. El conductor del SUV, un hombre de 55 años que iba hacia el norte contra el tránsito en la Segunda Avenida cerca de la calle 91 cuando el Mercedes lo embistió. El hombre armado corrió hacia el lado del conductor del Toyota antes de regresar al Mercedes con una bolsa negra y escapar, según muestra el video viral. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, y la Comisión Federal del Comercio demandaron a Roomster, una plataforma falsa en línea que presuntamente ayudaba a las personas a encontrar apartamentos y compañeros de cuarto, y a sus ejecutivos por defraudar a millones de usuarios en todo el país. La demanda alega que Roomster, una empresa con sede en Manhattan, no verificó los apartamentos que aparecen en su página web, publicó listados de alquileres inexistentes y estafó a los consumidores con decenas de millones de dólares, alegan las autoridades. Decenas de dominicanos seguidores de la candidatura presidencial del expresidente Leonel Fernández se congregaron la tarde del pasado sábado en la intersección de la avenida San Nicolás y la calle 181 durante una masiva demostración de apoyo a las aspiraciones presidenciales del líder de la Fuerza del Pueblo durante un bandereo convocado por esa entidad política. La actividad proselitista fue encabezada por Carlos Félix, presidente estatal en Nueva York, Gregorio Morrobel, presidente en Manhattan, Ramón Santana, presidente en el condado del Bronx, y otros numerosos dirigentes de la entidad política. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalden por su éxito al ganar $4 millones para un obrero de construcción quien sufrió un accidente en su trabajo
al caerse de un andamio fracturándose una mano y necesitando cirugía de la espalda. En Guerrero y Rosenkalten les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Why you start pediatric, why you want to be a pediatrician is to treat the children, to take care of them, to help them grow into a successful adult. I'm Dr. Chanel Lee. I'm a general pediatrician. I'm also a mother of three young children, including a two-year-old son. The favorite place they want to go is the playground, but wherever mommy can go, they will want to go. It doesn't matter where it is. As a mom, you always want to make the best decision for your child. You will blame yourself so much if you make a decision, but you're causing harm for your children. As a pediatrician, I trust the clinical trial data. COVID vaccine is one of the vaccines that we should do to protect the children. The benefit definitely outweighs the risk, so that's how we should make decision for our kids. I am a mother and a pediatrician. I got my three young children vaccinated against COVID-19. Oh, mi amor, mire ese traje oscuro, qué bello se ve. Está chulo así, mi amor, pero hablando así de traje, elegancia. Ya se acerca el día de nuestra boda, ¿qué tienes planeado para ese día? O sea, ¿cómo uno usa vestir? Oh, algo así, algo tradicional, saco, corbata. ¿Qué te parece? No. Anticuado, pasado, oscuro, nada de eso. Yo quiero algo bello y hermoso, tipo chacabanas. Mira, tienes razón, porque es un país tropical. Es mejor algo fresco y cómodo. Esa es la idea que yo tengo. Así algo bello, elegante, con que nos veamos más juveniles y alegres. Y mira, yo conozco el mejor lugar donde conseguir la chacabana. ¿Chacabanas Faraón? Claro, la mejor del país. Buenas amigos de Revista de Noticias. En la entrevista central de hoy vamos a conversar con una joven escritora, pintora, oriunda de la ciudad de Santiago, quien aquí en la ciudad de Nueva York ha efectuado diferentes actividades de puesta en circulación de su último libro, así como exposición de pinturas. Nos referimos a la joven Edrin Castillo. Edrin, ¿cómo te encuentras? Y gracias por invitarme a tu programa. Me encuentro muy bien, gracias. Muy bien, muy agradecida de estar aquí. Bien, Edrin, recientemente realizaste una actividad en el estado de New Jersey para la puesta en circulación de tu último libro. Cuéntanos cómo fue esa actividad, de qué se trata el libro. Un recibimiento muy bueno, fue en Inglewood, New Jersey, y el pueblo me recibió muy bien, tuve bastante invitados. Mi libro se trata, es una historia acerca de una niña. Yo lo represento a través de animales, pero es una historia que no sirve a cualquiera, realmente no tiene edad. Es acerca de una niña que sale a buscar a un amigo, pero se encuentra con otra persona. Y ahí se da cuenta que esta persona tiene muchos problemas de bullying en la escuela, en la familia, en su comunidad, en su vecindario. Entonces, la niña trata de ayudarlo y empiezan a caminar, empiezan a recorrer el camino de la vida y a expresar que todos realmente tenemos los mismos problemas. El problema mayor del ser humano es que no habla, que no se comunica. Entonces piensa que su problema es el mayor, y es el problema lo tiene solamente uno, cuando no es así. Entonces, es Ake y Samuel. Ake ayudó a Samuel a encontrar que realmente su problema no era único. Y de eso que se trata el libro. Es bien cortito, lo hice corto porque nuestra comunidad ha perdido el deseo de leer. Entonces, lo que estamos tratando es de buscar una manera de llamar a la comunidad otra vez a la lectura. Y por eso es un libro bien corto. Está la primera mitad es en inglés. La historia completa está en inglés y está en español. So, el libro lo contiene los dos idiomas. Bien, Edrin, para también ponerlo a circular aquí en la ciudad de Nueva York.
El libro está en circulación desde el año pasado, está en Amazon. ¿No piensas realizar alguna actividad próximamente? Bueno, esta actividad que tuvimos fue el domingo antepasado. Estamos planificando hacer otra en julio. Todavía no tenemos fecha porque no hay muchas reservaciones todavía. Puede ser julio o agosto, dependiendo si el local tiene disponibilidad para uno o para el otro mes. Bien, Edri, yo sé que además de escritora, también últimamente ha estado pintando. ¿Piensa hacer alguna exposición de pintura también? Sí, precisamente ayer estuve hablando con mi curador. Estamos hablando porque hemos hecho actividades a través de los años en Rio Gallery, que está localizada en Manhattan, en diferentes locales en Manhattan. Entonces, por el virus, que ya sabemos que nos cerró la puerta de todo, estábamos haciendo exhibiciones virtuales. Pero ahora Rio Gallery abrió y estamos buscando un espacio. ¿Cuándo sería el próximo tiempo disponible para hacer la primera exhibición después del COVID? Bien. Edri, yo sé que hay muchos jóvenes que tienen gran talento, específicamente aquí en la ciudad de Nueva York, pero como que tienen miedo, no se atreven a lanzarse. ¿Qué exhortación tú le haces a esos jóvenes que tienen ese talento, que tienen deseo de escribir, de pintar? Eso, bueno, les diría algo que tal vez suene sencillo, pero realmente es la verdad. Hay que creer en uno, cuando uno es joven uno tiene muchas dudas y también la falta de información, buscar información, informarse y participar en estas actividades, porque cuando uno va a las actividades, una de las de los puntos de nosotros es darnos a conocer, pero también exponer ideas. Y cuando van a las actividades son totalmente gratis, no hay que pagar entrada ni nada. Ahí conocen otros artistas, otras personas que tal vez lo pueden guiar, le podemos dar idea, tal vez no saben dónde publicar un libro o no saben qué hacer cuando tienen unas pinturas, dónde comunicarse. Entonces, que participen, es importante que participen en la comunidad. La comunidad tiene muchas actividades para que se le pierda el miedo, porque al ver otros haciéndolo, tal vez se le hace más fácil el camino. Mira, los políticos locales, específicamente los políticos dominicanos, tienen su presupuesto para diferentes actividades. No sé si tú tienes conocimiento de que esos políticos están ayudando a los jóvenes emprendedores con ese talento para realizar diferentes tipos de actividades. ¿Tú crees que los políticos están ayudando a los jóvenes? Realmente soy ajena a esa información. No sé qué político ni dónde tocar esas puertas, porque mencionaste una palabra clave, dijiste jóvenes. Entonces ya yo no puedo andar ahí porque no soy una joven, pero realmente no tengo esa información. Bien, ya, Edri, por último, ¿alguna persona que quieran hacer contacto contigo para participar en esas actividades de exposición de pintura, de la puesta en circulación de libro, cómo lo pueden hacer? Bueno, lo pueden hacer, ahora mismo mi página no está funcionando por una razón u otra, pero lo pueden hacer vía telefónica, que es el 917-257-2151, o mi correo electrónico, que es WALEES909. Ya me confundí. Es WALEES, WALEES9071@gmail.com. Bien, queremos darte las gracias por tu participación aquí en Revista de Noticias y la próxima será para que venga aquí a los estudios para tenerte por aquí. Así es que, amigos de Revista de Noticias, manténganse ahí porque hay mucho más. Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted.
Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho mejor y en felicidad con todo lo que hacen. Por esto confío en este proyecto y por eso me he unido a Estamina. Por ustedes, mis pacientes. Por ti que haces ejercicio. Por ti que llevas una vida sedentaria. Por ti que padeces una enfermedad crónica como diabetes, VIH o cáncer. Por ti que padeces depresión. Estamina es para ti. Es para mí. Es para todos. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalden por su éxito al ganar $4,000,000 para un obrero de construcción quien sufrió un accidente en su trabajo al caerse de un andamio fracturándose una mano y necesitando cirugía de la espalda. En Guerrero y Rosenkalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Why you start pediatric, why you want to be a pediatrician is to treat the children, to take care of them, to help them go into a successful adult. I'm Dr. Chanel Lee. I'm a general pediatrician. I'm also a mother of three young children, including a two-year-old son. The favorite place they want to go is the playground, but wherever mommy can go, they will want to go. Doesn't matter where it is. As a mom, you always want to make the best decision for your child. You will blame yourself so much if you make a decision but you're causing harm for your children. As a pediatrician, I trust the clinical trial data. COVID vaccine is one of the vaccines that we should do to protect the children. The benefit definitely outweighs the risk, so that's how we should make decisions for our kids. I am a mother and a pediatrician. I got my three young children vaccinated against COVID-19. Oh, mi amor, ¿mira ese traje oscuro qué bello se ve? Está chulo así, mi amor, pero hablando así de traje, elegancia. Ya se acerca el día de nuestra boda, ¿qué tienes planeado para ese día? O sea, ¿cómo uno usa vestir? Oh, algo así, algo tradicional, saco, corbata. ¿Qué te parece? No. Anticuado, pasado, oscuro, nada de eso. Yo quiero algo bello y hermoso, tipo chacabanas. Mira, tienes razón, porque tu país tropical es mejor algo fresco y cómodo. Esa es la idea que yo tengo, así algo bello, elegante, con que nos veamos más juveniles y alegres. Y mira, yo conozco el mejor lugar donde conseguir a chacabana. ¿Chacabanas Faraón? Claro, la mejor del país. Decenas de dominicanos seguidores de la candidatura presidencial del expresidente Leonel Fernández se congregaron la tarde del pasado sábado en la intersección de la avenida San Nicolás y la calle 181 durante una masiva demostración de apoyo a las aspiraciones presidenciales del líder de la Fuerza del Pueblo durante un bandereo convocado por esa entidad política. La comunidad entiendan que este es el partido que está preparado para asumir el poder en las próximas elecciones. Esto no es duda, lo estamos demostrando aquí, apenas estamos calentando el brazo. Cuando nosotros ya formalicemos todo, entonces vamos para la calle en grande para crear las condiciones para ganar. Este evento anuncia la llegada del presidente Fernández en el mes de septiembre. Y agotará una agenda de alrededor de 1 a 8 días en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero también agenda política con nuestro partido aquí en Oviedo. Con carteles en mano y vociferando consigna sobre la situación económica de la República Dominicana y fotos de gran tamaño fueron exhibidos por los manifestantes mientras recibían el respaldo de transeúntes, conductores y pasajeros de autobuses que transitaban por el área. Entonces las mujeres estamos aquí apoyando a Leonel Fernández en este magno evento que se está haciendo, desarrollándose en la 181 y San Nicolás, la zona de los dominicanos. Estamos aquí enseñándole a toda la comunidad dominicana que necesitamos un cambio, porque estamos cansados de que se nos dé Picasso, solamente Picasso, y que nos están haciendo busto y pantalla. Estamos cansados de eso y necesitamos a alguien que represente el país, que sepa gobernar. La actividad proselitista fue encabezada por Carlos Félix, presidente estatal en Nueva York, Gregorio Morrobel, presidente en Manhattan, Ramón Santana, presidente en el condado del Bronx, y otros numerosos dirigentes de la entidad política.
Buenas amigas y amigos, gracias por estar en su programa, la revista de noticias, en su sesión El Comentario del Día. La República Dominicana hoy está llena de rumores, de comentarios y de todo tipo de especulaciones debido a la decisión del juez, en el caso particularmente de modificar la medida de coerción de libertad del hermano del presidente de la República Dominicana, del expresidente de la República Dominicana, del señor Alexis Medina, hermano del expresidente de la República Dominicana, Danilo Medina, donde cambia las condiciones de la medida de coerción de libertad de cárcel a detención domiciliaria, poniendo un grillete y estableciendo vía una aseguradora un monto específico, creo que alrededor de 60 millones de pesos, para asegurar de que él no salga del país. Bueno, el detalle es que, de acuerdo a los rumores y a lo que dicen los comentaristas, eso es un acuerdo que se llegó entre el actual presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, y el expresidente, Danilo Medina, que a cambio del apoyo del señor Medina Abinader en la reelección del 24, él va a ser suave con su hermano y con su familia en este proceso electoral, porque aparte de él hay otro proceso electoral que tiene involucrado a otros miembros de su familia. Lo cierto es que si eso es cierto, que existe un acuerdo entre Luis Abinader y Danilo Medina, que a cambio de que lo traten favorablemente en estos procesos, a la familia de Danilo Medina en estos procesos judiciales, Danilo Medina ayudaría apoyaría al actual presidente en las elecciones del 24, yo lo veo eso un poco extraño. Y si de ser cierto, las personas que están aconsejando al actual presidente Luis Abinader, si yo fuera él me buscaría otros consejeros. Porque la situación es la siguiente, es innegable que el principal contrincante para las próximas elecciones en la República Dominicana podría ser el señor Leonel Fernández y que su popularidad sigue en aumento. Y que evitar que Leonel Fernández llegue al poder en el 24 conllevaría el hecho de que el PLD no apoye a Leonel Fernández en caso de que haya una segunda vuelta, como aparenta hasta ahora que va a haber en el 24. Ahora, aún de ser cierto eso, ¿tiene Danilo Medina la capacidad de asegurar que el PLD no va a votar a favor de Leonel Fernández en una segunda vuelta? Yo creo que las declaraciones que han hecho tanto el secretario general del PLD como algunos de los candidatos en el hecho de que ellos tienen, aunque no un compromiso tácito, porque ellos esperan el apoyo del PLD en una de la gente de Leonel en una segunda vuelta en caso de que ellos sean los candidatos. Y como se percibe, o como dijo claramente el secretario general del partido del PLD, que en una segunda vuelta el PLD va a apoyar a Leonel Fernández. Aún, y si a eso le agregamos que aún siendo Danilo Medina el propio presidente de la República Dominicana, cientos de miles de PLDistas no votaron en las elecciones pasadas. Eso sin contar con aquellos que fueron como 200 mil y pico de personas que fueron y votaron a favor de Leonel Fernández. Entonces, pero peor para el propio actual presidente es el hecho de que él corrió y sigue corriendo basado en una lucha en contra, una supuesta lucha en contra de la corrupción, que tiene como principal objetivo el gobierno anterior, que fue supuestamente el peor debido a sus actos de corrupción. Entonces, ¿cómo es posible que apenas de 2 años de una lucha en contra de la corrupción, sin ningún tipo de compromiso, el señor Luis Abinader esté llegando a un acuerdo con aquella persona que representa todo aquello que él considera que debe eliminarse del teatro político de la República Dominicana? Porque el concepto de el cambio
que era el eslogan del PRM en las elecciones pasadas, era cambiar de lo que es Danilo Medina a lo que yo estoy, a lo que yo estoy ofertando. O sea que tanto por una parte como por otra, yo no veo la enorme ganancia que podría tener el señor Luis Abinader si él cree que realmente Danilo Medina tiene la capacidad de dirigir los votos del PLD hacia su candidatura, o por lo menos evitar que ellos voten por el señor Leonel Fernández. Yo tengo mis dudas sobre eso, en cuanto a eso. Pero otro aspecto que está cayéndose, o que ha sido altamente afectado, es la concepción o la percepción que se podría tener de que existe cierto nivel de independencia en la justicia dominicana. Sí, si a un acuerdo de ese tipo se llegó, eso requiere inevitablemente la anuencia de la Procuradora General de la República y las personas y los fiscales que llevan el caso en el que se encuentra acusado el señor Alexis Medina. Por tanto, dos de los principales pilares de justificadores de la actual administración es su lucha contra la corrupción, y segundo, la independencia de la justicia serían desmoronados en ese instante y conllevaría al presidente de intentar reelegirse sin poder utilizar argumentos justificatorios de la lucha contra la corrupción. Por tal razón, yo considero que si es cierto que hay un acuerdo entre Luis Abinader y Danilo Medina con respecto al apoyo de Danilo Medina en las sesiones del 24, yo creo que el presidente debe buscarse otros asesores, porque eso sería un error garrafal para las aspiraciones del actual presidente hacia el 24. De todas formas, es justificable el cambio en la medida de coerción, simple y llanamente porque ya han pasado 2 años, estas personas han estado presas de agosto del 2020, van para 2 años cumplieron 2 años presos y todavía no se ha llegado a un juicio. Y recordemos lo siguiente, toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. O sea, la presunción de inocencia es establecido en el sistema judicial de la República Dominicana, como en toda parte del mundo, y estas personas han sido castigadas ya con 2 años de cárcel, sin que todavía se le haya llevado a juicio. Y si las pruebas son tan contundentes, ¿por qué un expediente se toma 2 años y todavía no ha sido concluido? Gracias por su atención y será hasta la próxima. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosenkalden por su éxito al ganar $4 millones para un obrero de construcción quien sufrió un accidente en su trabajo al caerse de un andamio fracturándose una mano y necesitando cirugía de la espalda. En Guerrero y Rosenkalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Why you start pediatric, why you want to be a pediatrician is to treat the children, to take care of them, to help them go into a successful adult. I'm Dr. Chanel Lee. I'm a general pediatrician. I'm also a mother of 3 young children, including a 2-year-old son. The favorite place they want to go is the playground, but wherever mommy can go, they will want to go. Doesn't matter where it is. As a mom, you always want to make the best decision for your child. You will blame yourself so much if you make a decision but you're causing harm for your children. As a pediatrician, I trust the clinical trial data. COVID vaccine is one of the vaccines that we should do to protect the children. The benefit definitely outweighs the risk, so that's how we should make decisions for our kids. I am a mother and a pediatrician. I got my 3 young children vaccinated against COVID-19. La Comisión de Voceros de la Fuerza del Pueblo impartió un taller sobre manejo de oratoria y el miedo escénico. Yamel García, quien dirigió el taller,
dijo que el objetivo es guiar, informar y educar a los integrantes de la Fuerza del Pueblo de un contenido de valor que le facilite una mayor forma de seguridad al momento de dirigirse a una audiencia determinada. La oratoria básicamente es el arte de hablar con elocuencia, el arte de persuadir, de inspirar, de tocar los sentimientos de las personas, y debemos de saber cómo hacerlo. Es por ello que hemos traído aquí desde la República Dominicana para Nueva York, hemos traído este maravilloso taller de manejo de oratoria y miedo escénico. Durante el taller sobre oratoria y miedo escénico, los participantes interactuaron con los asistentes, autopresentándose de manera profesional ante un público de más de 100 personas. Bueno, aquí en ese taller yo aprendí cómo hablar en público, cómo calmar mis nervios, cómo manejar lo que es el gesto corporal, comunicar con efectividad lo que estoy diciendo, ser precisa y conciso en lo que vamos a decir. Excelente taller, una profesora sumamente capacitada y muy preparada. Este tipo de taller debe realizarse de manera continua, programar otros más. Esto nos permite poder desarrollarnos y poder hablar, tener más facilidad para hablar en público y un manejo, no solamente de oratoria, sino también corporal. Llamera, excelente taller que se nos ha impartido a los miembros de la Fuerza del Pueblo y también a la comunidad dominicana. Yamel García es licenciada en Mercadeo Estratégico, egresada de la PUC Camaima y cuenta con una maestría en Dirección de Comunicación Corporativa de UNAPE. Ha realizado más de 14 diplomados en las áreas de mercadeo y comunicación. Puesto que vamos a continuar realizando este tipo de talleres en todo Estados Unidos, para las personas, los compañeros que lo requieran, empresas nacionales e internacionales que también necesiten preparar a todo su equipo empresarial sobre cómo dirigirse hacia las personas, cómo manejar la oratoria, cómo manejar el miedo escénico, cómo dar a conocer su servicio o producto. Nosotros lo hacemos bajo la marca de IGC Consulting Group. Al seminario taller asistieron los principales dirigentes de la Fuerza del Pueblo en Nueva York, entre ellos los presidentes de la entidad Carlos Félix y Gregorio Morrobel, el exdiputado Alfredo Rodríguez, además de Pascual Ramírez, coordinador de la Comisión de Voceros del Estado de Nueva York. Aprendí a desarrollar cómo comunicar, cómo llevar el mensaje, cómo interpretar el mensaje. Bueno, aprendí a dominar un poquito el miedo escénico, porque eso hay que trabajarlo. El curso fue magnífico. Aprendí muchos pasos que no sabía y que antes, cuando me tocaba hablar, cometía muchos errores. Pero ahora ya tengo claro las cosas que debo hacer, los pasos que debo tener en cuenta para tener una buena oratoria. La maestría de ceremonias y conducción del evento estuvo a cargo de los representantes de la juventud Liris y Marmolejos y Ricardo López. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. Buenas amigos de Revista de Noticias. Y ya aquí en la ciudad de Nueva York parece que llegó el tiempo de guardar los trajes. Llegó el verano y hay que cambiar la forma hasta de vestir. Pero quizás yo no sea la persona más indicada para hablar de moda, hablar de chacabanas, sino que tenemos en nuestro estudio un invitado especial. Nos referimos al diseñador Francisco Rodríguez, con quien vamos a conversar, ya que reside en República Dominicana, pero sí se encuentra aquí en Nueva York, un viaje de negocio y hacer contacto sobre la moda aquí en Nueva York. Francisco, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios. Tranquilo, muchas gracias por la invitación. Esta es tu casa ya. Sí, somos parte del elenco. Francisco, el motivo de tu viaje aquí a la ciudad de Nueva York, ¿a qué se debe? Venimos a una presentación en el Lehman College, en la graduación de la Academia de Modelaje Elizabeth Allen, con el show de inspiración Escape Paradise. Bien, hablando de moda, hablando de diseño, tú como diseñador específicamente de las yacabanas Faraón, explícanos el origen de las yacabanas, porque muchas personas, muchos de los amigos televidentes, dicen, bueno, yo me voy a poner una yacabana, pero sí, no conocen el origen. Unos dicen que es de Cuba, otros de República Dominicana.
Realmente la Chacabana es dominicana. La Chacabana es una evolución de la guerrilla militar. Esa guerrilla militar que usaban en una tela de casimir bien grueso. El generalísimo Máximo Gómez la hizo en lino, le abrió los costados para poder montar a caballo y desenvainar el machete con más facilidad. Y con el grupo de expedicionarios que se fue a Cuba, Modesto Díaz, Dionisio Gil, llevaron esa chacabana original a Cuba. ¿Qué pasa? Que a los cubanos también les gustó porque era cómoda para el clima. Y luego ellos decidieron adoptarla como un símbolo de la guerrilla y le pusieron las tres alforzas que lleva la chacabana en la espalda para simbolizar la bandera cubana. Pero realmente la chacabana es dominicana porque es la prenda que viene con nuestro clima. Si nosotros nos damos cuenta, somos un país tropical, venimos de un clima cálido y la chacabana es la prenda ideal para toda ocasión en República Dominicana. Aún así, aquí en la ciudad de Nueva York hay muchos dominicanos y necesitamos que el pueblo dominicano aquí en Nueva York comience a usar la chacabana, identificarse con su prenda nacional, saber que la chacabana es la prenda que identifica al dominicano. Ya que estamos entrando en verano, aquí hace mucho calor. Entonces, en vez de usted ponerse unas, un pichetcito sencillo, usted se pone una chacabana elegante y pasa el día vestido elegantemente y representa a su país, se nacionaliza, saca a relucir ese orgullo que nosotros los dominicanos, donde quiera que vivimos, siempre lo damos a sentir, el calor del dominicano. Bien, antes, o no hace mucho tiempo, las chacabanas específicamente estaban diseñadas para hombres, pero yo veo ahora muchas mujeres usándolas. Realmente la chacabana es una de las prendas ideal para la mujer porque realza la elegancia y la buena costumbre. Nosotros debemos de ir desplazando esa cultura de exhibicionismo y de un vestuario que termina siendo un poquito ligero y por no decir vulgar, en los pantalones muy ajustados, las licras, los pantalones de tela de punto, muy ceñido al cuerpo, exhibiendo los encantos que el divino creador puso en las mujeres, pero que deben de tener su momento para exhibirse o para enseñarse, porque el cuerpo de la mujer es una obra maravillosa, pero esa maravillosa obra debe de decorarse con dignidad. Y la chacabana hace eso con la mujer, le da una realza a su personalidad, aparte de que es cómoda, fresca, como estábamos diciendo hace unos segundos, al mismo tiempo realza el glamour, ese donaire por el que los poetas se inspiraban a hacer sus grandes creaciones pensando en la mujer. Mira, Francisco, uno ve en la tienda diferentes chacabanas, pero en la chacabana Faraón, yo he podido observar que el estilo es diferente, la tela. ¿Tú podías explicarle a los amigos televidentes cuál es el estilo, la tela que tú usas para esos diseños? La chacabana Faraón es una prenda que ha abierto el marco de la confección de chacabana. O sea, nosotros somos los precursores del nuevo concepto de chacabana porque hemos creado chacabana para todas las ocasiones del día. Por ejemplo, usted tiene chacabana para un desayuno, chacabana ejecutiva para ir a trabajar a un banco, a una empresa, chacabana para ir a una reunión en la tarde y chacabana para la noche, para ceremonia e incluso nuestra línea principal que son chacabana para bodas. Nosotros tenemos una línea de chacabana para bodas que es extraordinaria porque hemos sacado la chacabana de ese marco de ropa de día o de ropa de playa y la hemos convertido en una prenda versátil que usted la puede usar en cualquier hora del día con el tejido adecuado. Entonces, chacabana Faraón se caracteriza por ser el precursor de ese nuevo concepto, de ese nuevo estilo y de poner la chacabana en manos de todas las clases sociales. Tenemos chacabana que usted puede usar para una reunión de ejecutiva sencilla y también tenemos chacabana para ir a la Casa Blanca o al Palacio Presidencial porque tienen la altura que merece una prenda de vestir.
Es decir, que ya no hay problema entonces para tú estarte preocupando cuando vas a salir a un evento. Mire, Francisco, yo sé que muchos de los amigos televidentes ya se estarán preguntando, pero yo estoy interesado en una chacabana Farabón. ¿Cómo ellos pueden conseguirla aquí en Nueva York? Bueno, pueden comunicarse al 809-409-8454 o buscarnos en las redes sociales Chacabana Faraón, en la web chacabanafaraón.com. Nosotros tenemos nuestro e-commerce, usted puede comprar por la página y se la enviamos desde República Dominicana, pero el que aproveche mi estadía aquí en Nueva York la puede recibir mañana mismo si se comunica. No sé si sería una indiscreción, pero es posible que los amigos televidentes también quieran saber los precios, si son accesibles para la economía, porque tú sabes, como está la situación económica después de la pandemia, las cosas han variado. Sí, realmente tenemos precios accesibles. Nosotros trabajamos en algodones italianos, que son algodones 100% algodón, que es una prenda que nosotros la garantizamos por durabilidad y la garantizamos por calidad. Nosotros garantizamos toda nuestra chacabana por más de 2 años o 3 años de uso. Así que realmente el precio con relativo a calidad-precio está por debajo de lo que estás recibiendo. O sea, que es un precio módico y un producto de alta calidad. Quería señalar que en la colección que nosotros trajimos ahora, quisimos traer el show que vamos a participar, se llama Escape Paradise. Ese show es este sábado. Este sábado en el Lehman College de la Academia de la señora Elizabeth Rosario. Nosotros trajimos una colección inspirada en el paraíso, pero se llama Paraíso de Faraón, porque tenemos una, cada quien tiene su versión del paraíso. Nuestra versión es floral, es alegre, pero al mismo tiempo no podemos alejarnos de la realidad que está viviendo el pueblo ucraniano hoy en día. Y tenemos algunos tonos dramáticos que se van a resaltar en la colección, pero es dando a demostrar que cada persona tiene su propio paraíso. Aunque sea un paraíso de alegría, un paraíso de gozo, también hay otros que tienen un paraíso un poquito más doloroso. Y no podemos apartarnos de la realidad mundial. Bien, Francisco, yo creo que antes de finalizar con esta entrevista, sería bueno manifestarle a los amigos televidentes por qué deben de usar la chacabana Faraón, específicamente los que residen aquí en Nueva York. La chacabana Faraón... Lo que te decía ahorita, son diferentes a las demás. La chacabana Faraón resalta la personalidad del individuo. Nosotros nos enfocamos en tener un patrón y una calidad personalizada. Nosotros hacemos una chacabana ideal para la persona que le gusta vestir bien. Cuando usted quiere llegar a un sitio y distinguirse, tiene que llegar con una chacabana Faraón, porque de lo contrario pasará por un simple mortal más. Chacabana Faraón es la prenda que realza tu personalidad y realza todo eso que tú quieres mostrar al público que tú eres. Porque para una buena imagen no hay costo, no hay precio. La imagen de una persona es su mejor carta de presentación y eso lo resalta la chacabana Faraón. Bien, vamos a repetir teléfono de contacto para aquella persona que están interesados ya en obtener su chacabana. Decimos 809-409-8454. También chacabanafaraón.com y en Instagram, Facebook y Twitter, Chacabana Faraón. En todas las redes sociales, TikTok, nos pueden localizar y nos mandan un mensaje, nos pueden llamar, un WhatsApp. Estamos accesibles en todas las vías de comunicación existentes. Bien, gracias, Francisco, por tu participación aquí en Revista de Noticias. Y ustedes no se muevan de ahí porque hay mucho más. Día y noche en todo New York es más fácil llegar donde vas con First Class Car Service. Llega a tiempo, sin estrés y con una tarifa fija. Baja gratis la aplicación y planifica tu viaje. Elige el momento de tu salida donde estés con todas las posibilidades y al toque de tu dedo. O llama en cualquier momento al 212-304-1111. First Class es también la primera opción cuando necesites transporte para tus citas médicas y tratamientos. Y tu aseguradora cubre los costos. First Class Car Service. Baja la aplicación ahora. Y en Revista de Noticias, es tiempo de dar una pincelada a lo que está pasando en el mundo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que faltó un liderazgo firme, claro y creíble que defendiera la nueva propuesta constitucional en Chile
tras el aplastante triunfo del rechazo en el plebiscito del domingo. El presidente ruso Vladimir Putin viajó al extremo oriente de Rusia para presenciar una maniobra militar de gran envergadura con varios países aliados, incluido China, en momentos en que Moscú busca acercamiento con Asia ante las sanciones occidentales. El jefe de Estado alemán Frank-Walter Steinmeier pidió perdón a los familiares de las víctimas israelíes de la toma de rehenes en los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, aceptando su responsabilidad por los fracasos que acompañaron esa tragedia. El presidente del Perú, Pedro Castillo, compareció en la fiscalía donde se le acusa de dirigir una supuesta red de corrupción que operaría desde el Palacio de Gobierno. La líder conservadora Liz Truss, que asumió como primera ministra de Reino Unido, prometió sacar a su país de la tormenta económica que lo golpea por la inflación y en particular por la disparidad de los precios de la energía. China registró su mes de agosto más caluroso desde que se comenzaron a hacerse registros, informó la prensa estatal tras una ola de intenso calor veraniego. Este ha sido el resumen de las internacionales. Rafael Díaz les informó. Y así de esta forma hemos llegado a la parte final de esta tu revista de noticias de este día. A ustedes las gracias por su sintonía y nueva vez extendemos la invitación para que mañana nos sintonicen a la misma hora y por el mismo canal. Recuerden que estamos en las redes sociales. Yo soy Belka Viviana y el equipo completo de Revista de Noticias les deseamos una feliz y bendecida noche. Hasta la próxima entrega.